Señor. 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 Señor, son las seis. ¿Las seis? ¿Qué sucede? ¿Solo horas de despertarle a uno a las seis? De la tarde, señor. Aquí tienes. ¿Ha venido alguien? Un sinfín de gente. Pesada. ¿Y el teléfono? Un sinfín de llamadas. Insoportables. La señorita secretaria tiene nota de todo. Ah, ¿está ahí la señorita? Sí, señor. Desde las tres esperando al señor sin saber qué hacer. Se dice que el señor no le había dejado trabajo preparado. No tenía otra cosa en qué pensar. Ah, ahora me acuerdo. Baje inmediatamente y mira si aún está un coche en la puerta. Y en el coche la señorita Leonor, que se quedó dormida y se me olvidó decir a dónde tenían que llevarla. El chofer creyó que habían ustedes bajado los dos y llevó el coche al garaje. Al ir a limpiarlo encontró a la señorita Leonor dormida. El chofer dice que privada. Una apreciación suya, lo natural es que estuviera dormida. Naturalmente, ¿por qué había de estar privada? Eso le dije yo. ¿Y después? La llevó a su casa. Hasta siete veces lo menos ha llamado al teléfono deseando hablar con el señor. Unas veces la misma señorita, otras veces la señora mayor que suele acompañarla. Su madre. Lo mismo he creído yo siempre, no podía ser otra cosa. Su señora madre. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, don Federico. ¿Escribía usted por su cuenta? ¿Al novio, tal vez? No está mal que por esta máquina pase de cuando en cuando algo de poesía. Nada de poesía. Letras sin sentido para distraerme. Vea usted. En todo puede haber poesía. Bueno. Dígame. Sí, señor. Espere usted un momento. Es don Eugenio. ¿Eugenio? Ah, vamos ya, lo de siempre, ya me lo figuro. No, no, no vuelvo a meterme en nada. Luego hacéis las paces y es uno el que paga. Que si uno ha dicho, que si uno ha dejado de decir. No, 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 de ninguna manera. Esto es lo único que me faltaba, que me fallases tú ahora. Es imprescindible que vengas. Ven enseguida, te lo ruego. Si no puedo, tengo que mudarme. He salido de casa corriendo, he cogido un taxi. Sí, hombre, no te extrañe, un taxi. Y me he refugiado aquí en el círculo. El escándalo ha sido tan grande que has tenido que mudarte de casa. Pero, hombre, ¿qué de casa? De ropa de pies a cabeza. Ha sido a la hora del almuerzo. La mayonesa, la ensalada, la compota. Soy un cubierto de 40 pesetas. Lo malo es que ahora creo que he tenido yo la culpa. Sí, unas palabras imprudentes respecto a su padre, que ya que eran ofensivas para su madre. Y como sabe que ella tiene la razón, está como loca. ¿Eh? No, no, no. Si quiere marcharse de casa, quiere irse a vivir con una hermana suya que no sé ni dónde vive. Solamente tú, Federico de Sálvame, te ruego. Una manera. No, basta ya. Clarita, pero qué pensar, hombre. Déjame ¿sí? en paz. Es la señora de don Eugenio. Esto me faltaba. Traiga usted. ¿Eh? Sí, Elvira, sí. Sí, desde luego. ¿Cómo? No. ¿Qué? Sí, hombre. Ah, bueno, bueno, ya veremos. Sí. No. No, esta vez no tiene arreglo. Ahora es para siempre. No quiero saber lo que me ha dicho. Es un animal. Sí, 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 un animal. ¿Eh? Usted lo que no tiene es educación. Claro, con una voz tan parecida a la de mi mujer, no puede esperarse otra cosa. Sí, hombre, sí. No, no, no. Se acabó. ¡Es central! ¡Central! ¡Oiga, un cruce! ¡Un cruce con un grosero! Sí, sí, ha debido ser un cruce. Un cruce, claro. Vamos, no es posible. ¿Tu marido? ¿Tu mujer? No puede ser. Tranquilízate, dentro de media hora estoy contigo. Hasta luego. Sí, sí, voy enseguida, voy. Adiós. ¿Otro disgusto del matrimonio? ¿Para qué vamos a decir otro? El de siempre, con algunos descansos. Entre actos. Señor, ¿para qué se casarán? ¿Por qué se casarán? Bueno, voy a ver lo que le sucede. Otra vez en danza. Y siempre tengo que ser yo el que lo reconcilie. ¿Quiere usted que le espere? No, puede usted marcharse. Vuelva mañana temprano. Esta noche dejaré preparado. En la mesa que les tengo reservada estarán los señores Diente. Desde allí se ve todo el salón y apenas se oye la música. Que sin faltar a la verdad, lo más mínimo no es cosa mayor. Entonces, la semana próxima tendremos una toda de negros, de verdaderos, que según los anuncios no la hay mejor. ¿Qué desean los señores? ¿Qué deseamos? Yo, lo que tú quieras. ¿Qué quieres tú? Lo que tú quieras, lo mismo que tú. No, no, lo que a ti te guste. Ya te he dicho que no volveré a tener una opinión propia en mi vida. Ni yo tampoco, lo que es por eso no habrá más disgusto. Lo que tú quieras siempre. No, no, lo que yo quiera, no, lo que tú quieras, ya lo sabes. Bueno, pues sepamos si quiera lo que quiere el uno para que el otro quiera lo mismo y no espere el metro.
Para mí una naranjada con cera. ¿Una naranjada? ¡Qué tontería! Anoche bebí demasiado. Bueno, pues para mí... ¿Para nosotros? No, así no te gusta. No puedo resistirlo. Pero si tú tienes coñac, como a ti no te gusta el benedictino. Ay, a mí qué me importa, pero si te gusta a ti, va. No, no, entonces coñac. No, 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 benedictino. De ninguna manera, lo que tú quieras. ¿Y por qué no queréis cada uno lo que gusta? Tú coñac y tú benedictino. Ya lo oye usted, un coñac, un benedictino y una naranjada. Muchas gracias. ¿Te acuerdas? Sí, Riz, qué tiernos. ¿Te atreves? ¿Te atreves tú? Sí, atreveros, a bailar, a bailar. Pues por mí ya estamos. Así me gusta, para eso es el matrimonio. Leonorcita, ¿me has perdonado? ¿Estás aquí? No esperaba encontrarte. Ah, ¿y por eso has venido? Es una broma. Estaba segura de verte, por eso he venido. ¿Entonces estoy perdonado? ¿Perdonado de qué? De lo de esta madrugada. Te dejé olvidado en el coche. Ah, sí. No te he hecho... Esta tarde, ya sabes cómo íbamos. Habíamos bebido. El caso es que estábamos así algo privados, como ha dicho de ti el Soque. Yo entré a gatas en casa. Juan, que me esperaba, como siempre, creyó que se me había caído algo. Me ayudó a buscarlo. Los dos anduvimos media hora gatas en el recibimiento, sin encontrar nada, claro está. ¿Y tú cómo llegaste a tu casa? Oh, como Los Ángeles. Le subí a Chocilindra. ¡Qué encanto veo! Vaya. ¿Lo de siempre, don Federico? Sí, lo de siempre, pero solo para la señorita. Bien, señor. Me gustaría que nos hubieras visto. Me parecía que yo era Blancanieves en brazos del príncipe. ¡Qué inocencia! O doña Inés en brazos de don Juan. Doña Inés y don Juan ya no están inocentes. Bueno, el caso es que te subió en brazos y que te dejó en tu casa. Supongo que al llegar despertarías y que él no pasaría de la puerta. ¿No? ¿Tú qué te has figurado? Si estaba la pobre mamá esperándome ya con cuidado, como era tan tarde, ¿qué hora sería? Ya no eran horas. Las horas se habían acabado. ¿Por qué no nos sentamos en una mesa? El caso es que... ¿Qué? Que no he venido solo esta noche. ¿Eh? Sí, estoy con Eugenio y con su mujer. Ya sabes, un nuevo disgusto y una nueva reconciliación. Ahí los tienes, bailando como dos recién casados en plena luna de miel. ¿Qué te parece? Todo me parece bien, menos la edad. Entonces, ¿qué? ¿Me voy o me quedo? ¿Me presento o no me presento? Si estuviera Eugenio solo, pero con su mujer, su señora... ¿Por qué recalcas lo de su señora? ¿Es que no me puedes presentar a ella? ¿No estamos para casarnos? Sí, estamos. Si me hubieras avisado, hubiera venido con mamá. No, tu mamá está muy bien en casa. Por más que ahora las solteras van solas a todas partes. Sí, pero un cabaret de noche todavía no está bien visto. Pues bien visto o mal visto. Mira, nos saludan. ¡Federico! Tú dirás, ¿qué hago? ¡Leonorcita! ¡Hola, Eugenio! ¿Qué, nos habéis visto bailar? Admirable, como si no hubierais hecho nunca otra cosa. Voy a presentaros, Elvira... ¡Oh, presentada! Tanto gusto, como si nos conociéramos de toda la vida. He oído hablar tanto de usted a Federico, a Eugenio... Antes de conocernos ya habíamos simpatizado. Muy amable. También yo he oído hablar mucho de usted a su marido. Muy mal, de seguro. Nada de eso. Federico siempre me habla de ustedes como de un matrimonio moderno. Sí, monitores lo llaman para bombardeos aéreos. Gracias. La graciosa eres tú. ¿No? Vamos a sentarnos. ¿No tenéis apetito después de haber bailado con el ejercicio? Sí, mucha sed. Juanito, champán para que ya seguido. He pedido una botellita de champán. Ya sabes que el champán no me gusta nada. Ah, pues si prefieres un tutti frutti te lo... No, no. ¿Has dicho champán? Pues champán. No, no. ¿Has dicho tú que no? Pues que no. Sí, sí, champán. Dos botellas. Beberemos todos al centenario de la paz. Al centenario de 15 días. Y buena. ¿Yo nada? ¿Cómo nada? ¿Creerás que no te he visto? Miraba el vacío. Yo creo que debíamos marchar. Sí, antes de que nos echen. El honor se está cayendo de sueño. Yo creo que no es de sueño, que es de otra cosa. La 1:60 que sobra para ti.
dejaré en casa. No quiero estropear esa nueva luna de miel. No se ría usted, será una luna de miel y esta vez eterna. Se lo dice una buena amiga, una aliada. Si las mujeres no nos aliamos contra estos enemigos nuestros, no hay más remedio. No, 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 no. Como en nuestra noche de bodas. Enciende la luz. Cuando era niña, mi papá también me cogía brazos para encender la luz. Tu papá fue siempre muy simpático. ¿Mandan algo los señores? ¿Qué te ha pasado? Nada, nada, que como me has dejado caer de pronto, pues por poco me caigo. ¿Desean algo los señores? No. ¿Duerme el niño? Seguramente. No se le ha oído en toda la noche. ¿Puede usted retirarse? ¿Te parece bonito? ¿Pero el qué? Dejarme caer delante del criado, que se habrá creído cuando haya visto que me traías en peso, claro que vengo a medios pelos, cuando eres tú el que no puede tenerse en pie, un criado que no lleva ni 8 días ¡El vinito! ¡El vinito! ¡Pero es que no vamos a terminar un día tranquilo! ¡Déjame! ¡Pero verás! ¡Si está visto que contigo no se puede tener la menor condescendencia! ¡Me arrastras a un cabaret que no es sitio para una señora! ¡Pero no fue a ti a quien te pareció muy bien la idea! ¡Cómo vi que tú estabas encantado solo porque la había propuesto Federico! ¡Federico, claro, con la mejor intención! ¡Para tener que alternar con la amiguita de tu amigote! ¡Amigote, pero ven aquí! ¿Cómo llegas a beber champán cuando sabes que lo aborrezco? Así lo aborrecerás. Pero la sexta botella fuiste tú quien la pidió. Me molesta que hables en broma cuando yo estoy muy seria. Pues no me pidas que yo también me ponga en serio. ¡Ea! ¡Se acabó! ¡Ah! Podías haberte quedado con aquella rubia con la que has estado flirteando toda la noche. Creerás que no he visto cómo me ponías en ridículo delante de todo el mundo. Mira, mira, lo mejor es que nos acostemos. ¿Todavía quieres tener razón? Yo tengo la culpa. Si me hubiera ido esta noche como he debido irme... El tren sale mañana a la misma hora. Fírete. No me lo digas dos veces. Si me hubiera ido hace mucho tiempo, si no fuera por mi hijo, ¿cuándo le veré con 20 años para que sepa quién es su padre? Ah, pero hasta entonces no vas a verlo. ¡Eugenio! Eso sí que no lo tolero. ¡Insultos, no! ¡Groserías, no! ¡Estupideces, no! ¡Voilà! Señor, señor. ¿Qué? Las 8. ¡Qué barbaridad! ¿Las 8? ¿Por qué no me has despertado antes? Con lo que tenía que hacer hoy. Las 8 ya, un día perdido. Las 8 de la mañana, señor. ¿Y quién te manda a ti despertarme a las 8 de la mañana? ¿Son horas para despertar a nadie? ¿Qué idea te ha dado? Señor, yo bien hubiera querido no molestar al señor, pero no he podido, por menos. El señorito Eugenio está ahí desde las 7 de la mañana con un niño. ¿Con un niño? ¿Su hijo? No quiere irse sin ver al señor. No sabe el señor en la que me he visto para que no se metiera él mismo hasta la alcoba del señor. Por vida de... ¡Ay, los amigos! ¡Qué amigos! La bata. ¿No ves que está del revés? Por supuesto que yo me tengo la culpa. Dichosos amigos. Dile que espere un momento. Bajo en cuanto me vista. ¡Como malo! ¿Te quieres callar? No quiero. ¿A que nos volvemos a casa? No quiero. Misma educación que tu mamita. No quiero. Ya me tienes aquí. ¿Qué pasa? Perdona, Federico, cuando estoy aquí a estas horas ya puedes suponer. No me cuentes nada delante del niño. Vamos, Quiquín. Llévatelo allá adentro con las muchachas. Que le den alguna golosina. Que le entretengan como puedan. Vamos, Rico. ¿Qué te ocurre? No quiero mucho animal, toquete. ¿Lo que oye en casa? Pues es una gracia. Llévatelo ya, Juan. Pero no ve el señor que me está dando pataditas en las espinillas. ¿Lo que ve en casa? Anda, anda con Juan. Verás qué cosas más bonitas para enseñarte. Muchos juguetes, muchos dulces. Yo quiero ir con mamá, yo quiero ir con mamá. Enseguida, Rico, enseguida. Anda. ¡Gracias a Dios! ¡No puedo más! Es para pegarse un tiro entre el niño y la madre. ¡Qué mujer, Federico! ¡Qué mujer! Desde que nos dejaste, se ha ido de casa. ¡Qué locura! Y yo me voy también. ¿Y dónde? Pues debes averiguar. Sí, lo son. Su hermana Julita, que siempre hace su parte. Ay, desde que tuve la desgracia de perder a mi suegra. Porque asómbrate. Mi suegra era la única persona razonable de la familia. Para que todo sea extraordinario en vida. Escúchame, vamos a hablar con calma. No. No te pido consejos ni reflexiones que te agradezco. Hoy he llegado a la desesperación, pero te aseguro que me voy de Madrid. Volveré pronto para recogerme. Está bien, haz lo que quieras. Mi hijo se queda aquí en tu casa. ¿Eh? Eso es el favor que te pido. Yo no puedo dejar a mi hijo con esa mujer, ni puedo dejarle con los criados porque no son de confianza. ¿Cómo? Pero ¿cómo van a hacerlo, Federico, si en mi casa no para un criado más de 8 días? Para mí es una gran tranquilidad que se quede aquí. ¿Pero qué va a decir tu mujer? ¿Y el niño? ¿Tú crees que va a acostumbrarse? En cuanto se ve aquí solo... No lo creas, estará encantado sin nosotros. ¿No te da vergüenza decirlo?
Es la verdad. Paso por la locura de dejar a tu hijo en una casa extraña. Pero aquí, en la casa de un soltero. Mejor, aquí no hay pelotera ni disgusto. Pero ¿y si llora? ¿Y si enferma? No, no lo creas, está muy fuerte y además es muy sano el chico. Nada, eres mi mejor amigo Federico y yo te la dejo más que nunca. Mira, puedes creerme que en esta ocasión lo deploro. No digas lo que no sientes. Federico, hasta la vuelta. Ah, luego vendrá un criado con la ropita del niño. Lo preciso para estos días. ¿Es que es en serio? Ah, no, yo no creí que fuera... Llévate al niño. Pues por su bien, Federico, no me niegues este favor por lo que más quieras. Piensa lo que significas para mí cuando te confío a mi hijo. Sí, pero comprenderás que... Sí, lo comprendo todo. Y sé lo que vale tanta. Gracias, Federico, no me despido. Muchas gracias. ¡Calla, niño, calla! ¡Vete, tonta, vete! ¿Qué dice este chico? Mejor es no oírlo. ¿Y? Dice que es usted la bruja Pirulí. ¿El demonio del chico? No te daré chocolate con churros. Si no te callas, viene a llevarte el hombre malo. Y el hombre de las barbas te llevará en un saco. ¿Pero qué le pasa a este niño? ¿No pueden ustedes hacerlo callar? Usted verá, señor. Dice que yo soy la bruja Pirulí. Yo le he dicho que el hombre malo va a llevarse. Y yo el de las barbas y neón así se calla. Pues sí que es una manera de hacerlo callar, metiéndole miedo. No sirven ustedes para nada. ¡Qué calamidad! Vamos, Titín, no llores más. Ven conmigo. No viene el hombre malo ni la bruja Pirulí. ¡Pero la bruja, que la bruja! ¡Ay! Pues sí que calla. ¿De dónde le ha caído al señor este chico? Tiene sus padres y muy conocidos. Pues sí que le ha caído buena al señor con el demonio del chico. Nos ha caído. Calla, Titín, calla. No llores más. Ven conmigo. Así, así, sentadito. Mira, escucha, no llores más. Tu papá ha ido a comprarte muchos juguetes. Y tu mamá también. Un tren, un barco, un avión. Yo quiero un caballo. ¿Te gustan los caballos? Yo soy un caballo. Mira, 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 yo soy un caballo. ¿O te gusta más un burro? Mira, yo soy un burro. Borriquito, vamos a Belén. ¿Eh? Don Federico, ¿qué hace usted? El caballo, el burro, el niño del matrimonio. Ya le dirá usted, delante del niño no quiero hablar. Los niños parece que no se fijan y se enteran de todo. Sí, señor, sí. ¡Yo quiero ir con mamá! ¡Yo quiero ir con mamá! Mira, Titín, aquí está otra vez el caballo. No, no, no hace falta. Vamos, ven conmigo. No llores más, que te pone muy feo. Mira, verás qué cosa más bonita te voy a dar. Toma, para ti. ¿Para mí? Sí. Muy bonito, ¿verdad? Sí. Vaya, ha sido un talismán. Si le dura mucho tiempo... Ya lo creo. ¿Verdad que vas a ser muy bueno? Así te querrá este monito y este perrito. Vamos, siéntate. Ahora vas a contar tú solito todos los bichitos que hay aquí. Ya ve usted la que me ha caído. Me han dejado el niño. Nos lo han dejado. Por unos días, ha dicho su padre. No tengo necesidad de decirle que durante estos días la necesita usted. Lo que usted diga, don Federico. Con tal que no se ponga enfermo... No creo. Yo no puedo estar siempre en casa. De los criados no me fío. La necesita usted. Haga el favor de venir un poco más temprano y marcharse un poco más tarde. Y en estos días almuerza usted aquí y come usted aquí. Y no me atrevo a decirle que duerma usted aquí. No me atrevo, claro, usted perdone. Nada, don Federico. Yo estaré aquí todo el tiempo que haga falta. Sí, hay que sacarle a pasear por las tardes en el coche y cuidarle un poco las comidas. ¿Y qué tendrá costumbre de comer este niño? Oye, Titín. Se está cayendo de sueño. Le han despertado temprano, como a mí. También yo me caigo de sueño. Pues acuéstese. Yo estaré con él, no tenga cuidado. Pero hay que disponer dónde se acuesta. Ya está dormido y no conviene despertarle. No vuelva a coger otra perra. Lo malo es que va a enfriarse. Voy a traer una manta. Aquí está, señor. ¿Eh? ¿Qué hacen ustedes? Con su permiso, señor. El calentador del coche, para que no se enfríe. Este almohadoncito, para que esté más cómodo. Javier, pueden retirarse. Muy guapo es el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!
paso, paso. No sé lo que has hecho. Ya lo ves, que te habías creído. He dicho que bajaba y bajo. Estará ya satisfecha. Es lo único que nos faltaba, en la cárcel y de pueblo. Pero estamos en la cárcel. Naturalmente. ¿Dónde querías que estuviéramos? No sé, yo creí que no era para tanto. ¿Que no era para tanto? Ya verás, ya verás. La cárcel. Cuando algún día sepa nuestro hijo que sus padres han estado en presidio. Todo por ti, por su padre. No digas tonterías que va a saber nuestro hijo. Ojalá me hubiese quedado con él en Madrid. Pero has sido capaz de dejarlo en Madrid solo, con los criados. No, no está con los criados y sabré yo cómo dejar a mi hijo. Habrás sido capaz de esconderlo, de secuestrarlo, para que yo no sepa nunca dónde está. ¿Sabe Dios con qué gente lo habrás dejado? Mi hijo que no tendrá quien lo cuide como está acostumbrado. Verdugo, ogro, mal padre. ¡Mira! ¡Mal hombre! ¡No callarás! ¡No callarás! ¡Ay, madre, si hay para volverse loco! ¡Ay! ¡Parricida! Con estos sentimientos que acabo de esperar de ti, ¿qué habrás hecho de mi hijo? ¿Quién cuidará a mi hijo? Cuidado, no se rompa nada. A casa. Recoge antes lo que te he dicho. Date prisa que te estoy esperando. Buenas noches. No me diga nada. Tengo reservadas para su señor dos botellas de whisky, etiqueta negra. Espere, espere. Cárguelo a la cuenta del señor. Hola. María, ¿y el niño? Se durmió. La señorita Clarita está con él. Y ha tenido que acostar en la cama del señor. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Cómo está ahí? Calle, por favor. Se le antojó acostarse en la cama grande, como él dice. Y no he tenido más remedio para que no llorara y se durmiera. No quiere usted saber qué perra. Le había preparado otra camita ahí para que no durmiera solo. Qué lástima que esté dormido. Le había comprado unos juguetes. Juan, ponlos aquí, sobre la mesa. No sé si habré acertado, porque como usted comprenderá, yo no tengo costumbre de comprar juguetes. Pero vamos a ver. Usted me dirá. ¡Uy, qué bonito! ¿Eh? Cuando los vea mañana, qué alegría. Mire usted este payasito. ¡Uy, qué gracioso! Ah, pues cuando se mueve tiene aún más gracia. Y con su caja de música y todo. Verá usted. ¿Le gustan los juguetes? Mucho. ¿Usted tiene hermanos pequeños? ¿Quiere llevarles algunos? No, mis hermanos son ya mayores. Para Pipín todos. Llévese este conejillo. Tiene cuerda. Mire. ¿Qué? ¿Quiere llevárselo? No, no, para Pipín. Muchas gracias. Y para usted, que veo que le gustan tanto como a él. Si no manda usted otra cosa, es muy tarde ya. Que la acompañe, Juan. Que la lleve usted el coche. No, no, muchas gracias. Si prefiero ir andando. He estado toda la metida en... Vaya usted acostumbrándose. Estoy bien acostumbrada con mis manillos. Ya se conoce. Ya puede agradecérselo, Titín. También yo. No hay nada que agradecer. Mañana. Hasta mañana. ¿Va a cenar en casa, señor? Sí, pero pronto, que tengo que salir enseguida. Bien, señor. ¿Eh? El niño. Sí, sí, por lo visto se ha despertado y por lo visto con una perra. Vamos a ver. ¿Qué te pasa, Titín? ¿Qué te pasa? Vamos, calla, calla. No llores más. No llores más. Ea, a dormir. Estas no son horas de llorar. No llores más. Mira qué juguetes más monos. Mira qué bonitos. Calla, Titín. Calla. No llores más. No llores, hombre. ¿Quieres leche? Cógele. Espera. Te la voy a dar ahora mismo. Quiero leche. Espérate, rico. Bien. ¿Ya tienes aquí tu leche? No me gusta, quiero del bote, esta mancha. ¿Hay en casa leche condensada? Sí, señora. Voy por ella. Pero sí, esta está muy rica. Mira, mira qué rica está esta. ¿Eh? ¿No? Aquí tiene el señor, leche condensada. ¿Ha traído la barbilla? Deje el señor. No, deja, vete tú a por la barbilla, yo la suelta.
¿Cómo se ha puesto el señor? ¿Se ha cortado el señor? Sí, me he cortado y me he puesto bueno. ¡Estate quieto! ¿No ves que lo estás estropeando más? Tampoco quiero esa leche. ¡Mancha, mancha! ¡Qué modo, olor de este niño! ¿Quiere el señor que le traiga agua oxigenada o yodo para la cortadura? No, deja, deja. Trae el agua hervida, por si se le ocurre tomar la leche. Señor, la señorita Leonor llama al teléfono. Voy enseguida. ¡No te vayas! ¡No quiero! Sí, vuelve enseguida, Rico. ¡No quiero! ¡No quiero! Mira, es que han llamado por teléfono los siete enanitos y Blancanieves, que quieren saber si eres bueno para comprarte más juguetes y venir a jugar contigo. Dile que no vengas. No vendrán. Pero déjame que vaya a decírselo. Juan se queda contigo un instante. Leonor, perdona, estaba terminando de afeitarme. Sí, sí, claro, de afeitarme. No tardes. Sí, estoy vestida. Ya sabes que nos esperan los amigos. Tienen preparada una cena muy divertida. Una visita a estas horas. ¿Pero no decías que te estabas afeitando? Quisiera yo ver esa visita. Vamos, alguna combinación que tienes esta noche. Por Dios, Leonor, ¿qué cosas piensas? Nada de eso. Si me esperas media hora, voy a recogerte a casa. ¿Eh? No oigo bien. Sí, un cruce, debe ser un cruce. Qué raro, ¿eh? Talmente parece que está llorando un niño. No, Leonor, claro que no. ¿Qué pasa? ¿Ves cómo no se ha ido? No, estoy aquí. Y iré dentro de 10 minutos, es un asunto urgente. ¡Calla, Titín, calla! Estoy aquí, sí. ¿Eh? No era a ti, no, era a la visita. Leonor, escúchame, Leonor. Ya ha colgado. Quisiera yo saber dónde estarán tus papás estas horas. Tus papás de mi corazón. Anda, vamos a la cama. Ay. Ahora la camita. ¿Eh? Y se acabaron los lloros. Sí. Así, tapadito. El niño va a ser muy bueno. ¿Eh? Cuéntame un cuento. Sí. Ahora te voy a contar un cuento. Vale, arrópate. Sí. Verás. Esto era un lobo, ¿eh? Un lobo muy grande. De animales no. Bueno, este era un rey. De reyes no, de niños. Como quieras. Verás, este era un niño. Un niño muy bueno, que hacía todo lo que le mandaban. Y se dejaba lavar y peinar y acostar. Y se dormía enseguida. Se dormía y se le aparecía un hada. Un ángel con un bote de leche condensada. Condensada. Y el niño no paraba de llorar. Señor, la cena está servida. Cállate, que no se despierte. Entre el pequeño y la mayor me han dado la cena. Estoy rendido, muerto de sueño con tanto trajín. Ay, qué día. Voy a acostarme, no haga ruido. ¿Quieres? Hacemos poco gasto en la tienda para que nos tengan consideraciones. ¿Y qué? ¿Has tenido más trabajo que de costumbre? No, es que a don Federico le han llevado un niño a su casa. ¿Un niño a don Federico? No, madre, no pienses nada malo de don Federico. Es otra historia. Un matrimonio amigo suyo que viven en continua pelea, hoy se han peleado una vez más y se ha marchado cada uno por... Y al marido no se le ha ocurrido cosa mejor que dejar al niño en casa de don Federico. El chiquillo ha agarrado una perra enorme. Y me quedé con él hasta que conseguí dormirlo. Yo estaba ya asustada, como nunca te ha ocurrido venir tan tarde. Vamos a cenar. Mira a los niños, se han quedado dormidos, muertos de hambre. Pero el sueño ha podido más. ¿Qué ha venido Clarita? A cenar, ¡vamos!
¿Cuándo cenamos? ¿Has aparecido ya? ¿Tenéis mucha hambre? Figúrate, desde que salí de clase de dibujo con 10 céntimos de castañas, 3 castañas para como está todo... Y yo con 10 de pipas. Tú habrás merendado fuerte y no tendrás ganas de cenar. ¿Merendar yo? Vamos, ya habrás comido unas cigalas o alguna ensaladilla. No creo que el novio sea algún pelana de los que no convidan por ahorrar. ¿Pero qué estás hablando de novio? Ni novio ni nada. Vas a decirme que venir tarde no ha sido por algún acompañamiento. Se tarda tanto en despedirse que llegamos hasta la esquina, que es muy temprano todavía, que con lo del cambio de hora parece una hora y es otra. ¿Es eso lo que aprendes en las clases? En las vacaciones. Por mí ya digo, con tal de que no sean pelanas... Aquí está ya la sopa. Estaba casi fría. Sopa, igual que ayer. Como el caviar ese que cuando en esas cosas. Sobre todo cuando juego a las compras con la hija del perro. Alhajas, pasteles, dulce, todo eso que nos gusta a nosotros. ¿Cuánto vale 5.000? Como estas. Haga el favor de mandarlo a casa. Castellana 1001. Hotel propio. ¿Qué chico este? Anda, come. Es que no te gusta. Tomé unas pastas en casa de don Federico y me han quitado las ganas. Pero comer vosotros. Se os notan los ojos, que tenéis unas ganas de ir a dormir. A mí me molesta dormir, porque siempre que sueño algo de verdad. Para soñar algo bueno, tiene uno que inventarse los sueños. Anda, anda, come ya, pues sé que la cama ya está inventada. Yo también me voy a ir a dormir pronto. Quiero despertarme mañana. Absténganse de toda observación. La grave responsabilidad civil y criminal exactamente, en que han incurrido. Esto es, perturbación de un servicio público, alarma y riesgo en un tren de viajeros, alarma y riesgo que hubiera podido ocasionar incidentes que acaso hubieran podido llevar la desolación a miles de hogares por culpa de su imprudencia. ¡Exactamente! Imprudencia, sí señor, una imprudencia. ¡No interrumpa! Soy el primero en admitir por parte de la señora las atenuantes de la obcecación y arrebato con la delicadeza que estamos siempre dispuestos a conceder al sexo débil, llamémosle así. Pero esa obcecación debió ser contrarrestada por el esposo investido por la ley y por la naturaleza de la autoridad marital y de razón soberana, que es el más noble atributo del varón en la sociedad y en el matrimonio. Exactamente. Yo había creído siempre que el timbre de alarma no funcionaba nunca. Por esta consecuencia del desprestigio en que la vulgar opinión ha tenido siempre a los servicios públicos. Ya se habrán convencido ustedes de que el timbre funciona siempre. Sobre todo menos falta. ¡No divaguemos! ¡Descúbrase! Resumiendo, por consideraciones que no son del caso puntualizar, teniendo en cuenta que no son ustedes reincidentes, quedarán en libertad provisional mediante la fianza de 10.000 pesetas. Exactamente. Está bien. Pero solo llevo el dinero preciso para el viaje. En Bilbao, donde me dirijo, tengo corresponsal. La señora no creo que tampoco disponga de esa cartilla. ¿De qué voy yo a disponer? El saco de manos ha quedado en el tren con todo el equipaje. Usted dirá cómo puedo arreglarme si quedamos detenidos. Mis antecedentes no pueden ser más honorables. Los antecedentes penales pueden tomarse en cuenta. Los antecedentes honorables no significan nada. Con los antecedentes más honorables puede llegarse al crimen pasional en un momento. Puede llegar, si debe llegarse, ¿pero qué? La señora sí puede quedar en libertad. Es natural. ¿Pero cómo va a ser natural si arma tú todo este lío y encima es natural? Firme usted aquí, puede usted marchar cuando guste. ¡Descúbrase! Usted también tiene libertad para escribir a sus corresponsales y familia que puedan facilitarle la fianza. ¿Y aún debe usted quedar agradecido que no haya grabado su casa? ¡Encima, verdad! Considerando que cuando la señora se ve obligada a llegar al extremo de tocar el timbre de arma, es de presumir que sería amenazada de muerte o cuando menos de lesiones graves. ¡Exactamente! ¿Serías tú capaz de decir que sí? Puse que sé decirlo en mi caso. Esa idea tienes de mí, pero Dios te castiga. Te quedas en la cárcel. Luego vendrán de la fonda a por el perrito. ¡Ah! Ahora hay que aclarar otro asunto. El secuestro de mi hijo. ¿Dónde está ese pobre niño? Entre bandoleros. ¿Cómo su padre? ¡Quítate de mi vista o de lo que... Tranquilícese usted. Es su obligación de marido. Tranquilidad. Tranquilidad. Exactamente. Ahora, ¿cómo evitar que tocara el pie de alarma? De mi mirada de actuación no tengo por qué oír nada de lo que diga. Ahora vendrán por usted para que lo lleven al calabozo. ¡Siéntese! ¡Dicho! ¡Descúbrase! ¡No me da la gana! ¡Exactamente! Déjate vestir. ¿No decías que querías que fuésemos de paseo? Sí, sí, tú no. ¿Así me agradeces los buñuelos de manzana? Desde ayer está con el tío del paseo y de los caballitos del tío vivo. El tío vivo no, los caballitos. No quiero ver al tío vivo. Descuida, no los veremos. Caballitos sí. ¡Muchos caballitos! ¡Ole, ole! Pero déjate vestir, que si no, no podremos ir. ¿Está bien así? Estimado amigo, estimado no es con X, señorita. Es posible. No, es seguro. Con X no me atrevería yo a llamárselo a nadie. No me dejaría en muy buen lugar. Ayer no lleva H. ¿Ayer? Pues hoy no se escribe con H. Hoy sí, pero ayer no. Yo creía que era lo mismo. Ayer, hoy,
No, señorita, no es lo mismo. ¿Usted no ha oído decir lo que va de ayer a hoy? Pues lo que va de ayer a hoy es la H. Ya me habían dicho que era usted muy ocurrente. Borraré la X y la H. No, 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 deje usted, tampoco es esto lo que le había dicho. Usted dirá, vea la nota, no sabré yo leer. Usted, señorita, estamos muy nerviosos, será mejor que lo dejemos por hoy. Como usted quiera, si no manda otra cosa... Nada, buenas tardes. Usted perdone, Clarita. ¿Qué decía usted? La señorita que me mandaron para sustituir a usted en estos días es una completa inutilidad. Quisiera despachar hoy toda la correspondencia atrasada que me tiene abrumado. El caso es que... Ah, ¿y Tim? Le había prometido llevarle al parque de atracciones. Sus padres le iban a llevar un día, pero al salir de casa se pelearon y... ¿Cómo no? Titín se quedó sin el parque. No se le ha olvidado. Y cualquiera le dice ahora, para que coja una de sus perras hereditarias. Vaya usted con él. Y yo también. ¿Usted? Sí, esa señorita me ha puesto nerviosísimo. Si me quedara hoy en casa, acabaría dándome coscorrones contra la pared. Sí, sí, que venga. Cosas. Titín, eso no se dice. Déjelo, si lo piensa, peor sería que no lo dijera. Ojalá todos fuéramos como los niños para ver lo que pensamos. Les espero abajo. Don Federico Montero. Servidor de usted. Voy a presentarme. Baldomero Quintana, mi señora. Mucho gusto. Somos el matrimonio que vive desde ayer en el hotelito contiguo al de usted. Somos vecinos. Encantado. Pueden disponer de mi persona y de mi casa. No les detenemos a ustedes. Ya tendremos ocasión de saludarles más despacio. ¡Qué niño tan hermoso! Estarán ustedes encantados con él. ¿Cómo te llamas, rico? Como a ti no te importa. ¡Titín! Ya saben ustedes dónde nos tienen a su disposición. Lo mismo digo. A sus pies, señora. ¿No decías que era soltero? Eso tenía entendido. ¿Entonces esa señora, ese niño? Ya nos enteraremos. No vuelva usted la cabeza, seguramente la habrán vuelto ellos. Seguro. ¿Qué habrán pensado? ¿Que el niño es mío, nuestro? ¿Qué le parece a usted? Lo que habrán dicho es que no le tenemos muy bien educado. ¡Qué tití! ¿No le importa a usted lo que hayan podido creerse? A mí nada, ya se enterarán, para algo somos vecinos. ¿Usted ha visto frescura como la de estos padres? Pero no ha vuelto a saber nada de ellos. Nada, ni una carta, ni un telegrama. Estarán tan tranquilos. ¿A dónde va ese diablo tan corriendo? Que ha oído la música del parque y detiene ya. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero subir, quiero subir! Usted, don Federico, usted también. Vamos a los caballitos, esto no es propio para niños. ¡A los autos, a los autos! Vamos, usted subirá... Anda, arriba, anda. ¡Sube tú también! No, después, quiero ver cómo conduce. Anda, anda tú, anda. Caballero, esto no es serio. Eso creo también. ¡Adiós, adiós! Un poco. ¿Y usted? No. Titín se ha divertido mucho. También usted se ha divertido como un chiquillo. ¿Y usted también? También. Los que no hemos tenido niñez. En una familia pobre los niños son muy poco tiempo niños. Se está cayendo de sueño. Voy a acostarle. ¿Estás ya de vuelta? Me parece que ya es hora de recoger a la familia. Lo esperaba. ¿No lo ves? Vaya usted. No. La que se va, soy yo. No quisiera interrumpir, esté en familia. Leonor, no empieces.
Vida de hogar en que no falta nada, Angelito. Apuesta. Por mí no. Si la que está aquí de más soy yo. Ya me lo habían dicho y me he cerciorado. Me voy cerciorada. ¿Pero qué es lo que te figuras? ¿Qué crees? Nada, nada. Hasta más ver o hasta no vernos más. Será lo mejor. Leonor. Vaya usted con ella. No la deje usted salir. Que sepa la verdad. Que no piense ni por un momento que... No me importa. A mí sí. Debe usted comprenderlo. ¿Por usted? Por mí y por usted. Yo me quedaré con el niño hasta que usted vuelva. Después me marcharé de esta casa para no volver. ¿Qué dice usted? Yo no puedo consentir que nadie piense de mí lo que piensa esa señorita. Lo que pensarán los otros. Tiene usted razón. Así estaría usted en casa, no lo ha creído. ¿Qué le digo? Eso, que no estoy. Que sí, que estoy, pero como si no estuviera, ¿por qué no quiero verlo? Que se vaya, que no me moleste. Ya te estoy molestando. ¿No hay otra novedad? Para mí ninguna. La etnógrafa con aires de secretaria está afectada desde hace mucho tiempo como algo irremediable. Mira, no empieces. Espera que nadie pueda pensar lo que yo no he pensado nunca. Lo que no me ha pasado siquiera por la imaginación. Bueno, de acuerdo en que te moleste que te hablen de la mecanógrafa. Pero ¿cómo es que no vienes a casa? No será solo el niño. ¿Es ese motivo para que no vayas a ninguna parte? ¿Para que estés tan preocupado, tan nervioso? ¿Todo por el niño? Vamos. Qué afán de no creer en un sencillo, lo natural, lo verosímil. Lo verosímil no es que un matrimonio desaparezca de Madrid de la noche a la mañana y le deje un chico a un amigo soltero sin persona de responsabilidad en su casa. Como tú apenas conoces a Eugenio, mucho menos a su mujer. Como no sabes que están peleados con toda la familia y que no tienen más amigos que yo. Y que los hijos con nadie están mejor que con los padres. ¿Qué dices? Por eso te has hecho cargo del chico. ¿Qué quieres decir? Nada, nada, no vayas a molestarte. La mujer de tu amigo íntimo, tu caballerosidad, no he dicho nada, no creo nada. Has dicho bastante. Por lo visto no eres capaz de sentir una amistad ni un afecto sin mancharlo. Y todo eso lo has pensado en estos días porque te traen un niño a casa. Y para eso solo vienes a verme. He venido para terminar de una vez, para estar seguro, culpa mía. Me parece muy bien tu determinación, pero supongo que por lo menos seguiremos siendo buenos amigos. Amigos, sí, cuando aprendas a distinguir la amistad. ¿Pregunta alguien por mí? Sí, señor. Muchos señores que deseaban ver al señor. Al teléfono también un sinfín de avisos. No quiero saber nada de nadie. Me tiene todo completamente sin cuidado. ¿Ha tenido el señor algún disgusto? Sentiría que fuera por parte del servicio, en particular por mi parte. No creo que por parte mía. Por parte de todos. Vosotros, el chiquillo, la mecanógrafa, los amigos, las amigas. Tú el primero. Yo el primero, señor. Yo el primero. Por mi parte puede estar seguro el señor de que nadie ha podido saber lo que aquí ha pasado. Ni había por qué no saberlo. ¿No parece sino que ha pasado algo de particular? Entiéndame, señor. Para los que saben lo que ha pasado, nada tiene de particular. Pero los que no están enterados ven las cosas de otra manera. Hay a quien le extraña que de pronto un señor soltero pueda tener un niño. ¿Eh? Entiéndame, el señor, pueda tener un niño en su casa. En este mundo ya sabe el señor que las cosas no son nunca lo que son, sino lo que parecen, y que en la vida todo es figuración. Vaya, Schopenhauer. El señor me puede llamar lo que quiera, no me molesta lo más mínimo. Don Federico. ¿Se ha dormido el niño? No hubiera querido decirle a usted nada, pero es que... ¿Qué sucede? Está usted preocupada. Y no es solo por lo ocurrido antes. El niño no está bueno. Tiene fiebre. ¿Está acostado? Sí, señor, sí. Vamos, lo que faltaba. Se ha dormido hace poco, pero respira con mucha fatiga. No sé lo que será. Sí, tiene fiebre. Hay que avisar al médico enseguida. Y esos padres tan tranquilos. Esta noche yo le agradecería a usted que avise a su madre para que venga aquí y le acompañe. De los criados no me fío. Y yo solo, no sé... No me atrevo. Mi madre está muy delicada. No podría pasar una mala noche. Pero no se apure usted. No necesito a nadie. Yo me quedaré sola. Muchas gracias. No sabe cuánto le agradezco esta confianza. Por Dios, don Federico, no valdría la pena de haberle tratado a usted tanto tiempo si no la tuviera. Hay quien nos trata toda la vida y no nos conoce. ¿Qué le pasa? Delira el pobrecito. Se acuerda de todos menos de sus padres. Los niños tienen un sentido muy claro de la justicia. Voy a telefonear al médico. Está muy bien, señora. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Exactamente. Su marido quedará en libertad desde ahora mismo. Ya ha dado la orden. Agradecería usted le hiciera constar que sabía quién tiene que agradecerse. Le constará, señora, le constará. Que si no hubiera sido por mis buenos sentimientos, porque en medio de todo me da lástima, si hubiera pudrido en un calabozo y habría dormido en un balpetate comido de chinche. No tanto, señora. La chinche es un animal desconocido en esta región. No me atrevería a decir lo mismo de las pulgas. Las pulgas son más molestas, aunque no son tan repugnantes. ¿Y qué ha comido en estos días? ¿El rancho de la cárcel? No, señora, ha comido muy bien dentro de lo posible. Como no se trata de un criminal, de un delito ordinario, se le ha tratado con toda consideración. Exactamente. Se ha dejado crecer la barba, está muy desmejorado. No, señora, está muy bien, absolutamente bien. Como sé que tiene tanta aprensión, dejo usted, no quiero estar aquí cuando lo suelte. No importa, ahí lo tiene usted. ¡Ah! No
sé todo. Gracias, Elvirita. Gracias, perdóname. No, no, tú eres el que tienes que perdonarme, pero yo te juro que no volverá a suceder. Ha sido una lección muy dura y muy cara. Si vuelvo a caer en falta, te doy permiso para que me mates. No, no. Sí, mátame, no, mátame. No te mato, Elvirita. ¿Cómo te voy a matar, Elvirita? Mátame. Señora, tranquilícese. No incita a incurrir en un hecho. Castígame por el código penal. Sí, así. ¿Y a todo esto dónde está nuestro hijo? ¿Dónde lo tienes? Eso sí que no te lo perdono. Todo lo he creído siempre de ti. Pero, mujer, pero escúchame. ¡Un mal pero, padre! Pero si no atiendes a razones como siempre, ¿cómo quieres que te explique? Nuestro hijo está en casa de Federico. Y además estará muy bien cuidado porque tiene criados de confianza. Es soltero y le duran los criados, no como nosotros, que ha desfilado por nuestra casa todo el servicio doméstico de Madrid y en verano el de las vascongadas. ¡No hagas chistes! Si no hago chistes. Que trato de convencerte de que nuestro hijo está muy bien. Sabré yo dónde dejo al nene. Ya decía yo, si eres bueno, no puede ser otra cosa. ¿Qué le decía usted antes? ¿Qué le ha dicho usted después? Lo que no recuerdo es lo que fue después ni lo que fue antes. Exactamente. ¿Vuelven ustedes a Madrid? Naturalmente. Oye, ¿qué niño estará tan feria si nos fuéramos unos días a San Sebastián? Como en viaje de novios, una luna de miel. Si tú lo quieres. ¿Qué le parecería a usted? Está muy bien, señora. Lo que sí me permite aconsejarles es que no elijan para sus reyertas conyugales lugares ni establecimientos públicos como hoteles, vagones de ferrocarriles y cinematógrafos. Todo ello es de una perniciosa propaganda antimatrimonial que da razón a los celibatarios para persistir en su celibato. Exactamente. Muchas gracias por todo. No sé si llevo una tarjeta. No, no, no hace falta. Recuerdo su nombre, su edad, su profesión. Claro. Todo consta en auto. En auto. Mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. En auto. Qué vergüenza. Y por tu culpa. Yo, ¿verdad? Yo sí. Cuando tú hubieras hecho... Naturalmente. ¿Puedo llegar a la calle para discutir? O entonces habrá calabozo. ¡Chinches! ¡Ya está barba! Así fue él. ¿Ya lo ha visto usted? Yo le aconsejaría a usted que avisara a los padres del niño. Cualquiera sabe dónde están sus padres. ¿Usted opina que es grave? No lo oculto. Es un caso neúrico, una bronconeumonía. En un niño más fuerte no tendría demasiada importancia. Yo creo necesaria una inmediata transfusión de sangre para poder aplicar sin temor a complicaciones un tratamiento más efectivo. Hay que anticiparse al Perú y buscar con urgencia a la persona que nos sirva para la transfusión. ¿Puedo ser yo? Usted no. Podría ser yo. El doctor es quien tiene que decidir. El aspecto no puede ser más sano. Si usted no tiene inconveniente, analizaremos su sangre. Ninguno. Estoy dispuesta. Entonces prefiero que sea usted. Conozco desde hace tiempo a la señorita. Yo creí que ya no se acordaba usted, por eso no he querido decirle nada. Hace 3 años el doctor asistió a un hermanito mío. Estuvo muy grave. Nos dijeron que el doctor era el mejor especialista. No dudé en ir a buscarle yo misma, sin pensar en que tal vez no pudiéramos pagarle. Asistió a mi hermano. Vio cómo íbamos y fue tantas... Para que todo esté dispuesto lo antes posible. Además de un gran doctor, es una gran persona. ¿Usted cree que está muy mal? ¿Usted cree que puede morírsenos? Tengo mucha confianza en el doctor, pero tengo miedo. Mi pobre Titín. No tengo que agradecer a usted. Yo no he conocido a mi madre. Murió cuando yo era muy niño. No sabía. En mi vida he conocido muchas mujeres, pero hasta ahora no había conocido a la mujer, a la madre. Gracias. Muchas gracias por Titín y por mí. Transfusión, mujer, la transmisión es la rabia. Para el caso es lo mismo. ¿Qué pasará? El salario de un año daría yo porque saliese por bien. Claro, con la sisa. La sisa, la sisa. Y los cigarrillos del señor. Y las botellas de coñac. Si no fuera por... Cuando termine la transmisión ya hablaremos. Que no le pase nada, señor. Que no le pase nada. Perfectamente, no siento el menor malestar. ¿Y el niño? Muy bien, solo necesita descansar. Es preferible dejarle solo. Me parece que estás muy nervioso. Sí, no lo niego, muy nervioso. ¿Todo bien? Magníficamente bien. El niño se ha quedado dormido, ¿qué más le beneficia? ¿Cree de verdad que el peligro ha pasado? ¿Y usted, Clarita, cómo se encuentra? No, lo mío no tiene importancia. Vamos, vamos, que el único que no está bien es usted.
Yo les dejo. Y ya ve que me voy tranquilo. Se queda la enfermera por si acaso hiciera falta, pero todo va bien, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. ¿Qué peso se me ha quitado de encima? ¿Quiere usted un poco de whisky? Es un buen tónico. No, muchas gracias. Sépalo usted que también ha pasado un buen susto. Sí, lo he pasado. Pero pronto volveremos a ver a Titín jugar, reír, hasta rabiar, que todo puede darse por bien empleado con los niños, con tal de verlos sanos y llenos de vida. En cambio, ¿sabe usted que no he tenido valor para presenciar la transfusión? Ya lo he visto. ¿Qué dirá usted que he hecho en ese tiempo? Va usted a reírse. ¿Qué ha hecho usted? Rezar. Y dice usted que voy a reírme. Un hombre que reza y por un niño, no puede haber nada más serio. Señor, un telegrama. Pasa. Será de Eugenio. Con permiso, señor. ¿Cómo está el niño? La señorita ya veo que se encuentra mejor. Afortunadamente igual que ella. Gracias, Juan. Del mismo, de Eugenio. ¿Qué? Nada, nada. Pasó el peligro. Gracias, Dios mío. Ahora hablaremos de la sisa. De esta gente solo puede esperarse lo imprevisto. Lea usted lo que dicen desde San Sebastián. Vaya por la luna. ¿Qué le parece? No quiero hacerte daño. ¡Corre! ¡A ese que me voy a divertir mucho! Titín, los chicos, no sé, debe ser el segundo frente. Vamos. No, vamos. Por ahí no, por la casa que tiene defensas naturales. ¿Pero qué es esto? Pero si esto se lo pide. ¡Ay, qué lindo! ¡Titín! Puede retirarse. Desarrugar el ceño y tomar unas copitas. Esto calmará vuestro ánimo. A copitas estamos. Un mes separados de nuestro hijo y cuando nos ve no quiere ni mirarnos la cara. ¡Los hijos! Estas son las satisfacciones que dan los hijos. Estas son las lecciones que dan los hijos. Si al menos os sirviesen de algo. Hablas como si los tuvieras. Quisiera yo verte en mi caso. En tu caso, ¿verdad? A cualquier mujer quisiera yo ver en el mío, gracias a que Federico te conoce. Porque me conoce, sabe que yo no tengo mal carácter. Yo no he dicho que tengas mal carácter. Tienes lo peor que se puede tener, un carácter muy desigual, lo contrario que yo, que soy siempre la misma. Eso es, siempre la misma. ¿Quieres decir que soy siempre inaguantable? Pero mujer, que no quería decir eso, es que no se la puede gastar una broma. Es que tus bromas envuelven siempre una mala... Pero si ahora no escarmientas después de haber estado en la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Que has estado en la cárcel? Sí, hijo, sí. Y ahí estarías todavía si no hubiera sido por mí. Es lo menos que podías haber hecho después de haberme metido. ¿Yo, verdad? Naturalmente, no es que tuve yo la culpa. ¿Tú dirás? Cuéntale cómo fue a Federico. ¡Claro que se lo contaré! No, no quiero saber nada. No me cuentes nada. No, pero si es que... Por favor, no discutáis. No echemos a perder tan pronto esa nueva luna de miel que me anunciabas en tu telegrama. Que no tenga que quedarse Titín aquí para... ¡No será por culpa mía! ¡No, si ya sabemos que siempre tengo yo! ¿Ves qué bien? Ahora te vas con tus papás. No quiero. ¿Cómo que no? Yo les diré que has sido un niño muy bueno y muy obediente. Que vean que es verdad. Y mis juguetes, quiero mis juguetes. Ya están empaquetados. Juan los tiene todos y te los llevará al coche. En las casitas, los... ¡No quiero irme aquí! ¡No quiero irme aquí! ¡No quiero irme aquí!
te digas las cosas al niño, ¿cómo quieres que venga? ¡Me vas a huir! Este era vuestro propósito del niño, buen ejemplo. Pues como este a docenas todos los días en casa. ¡Hasta que yo me canse otra vez! Sí, claro, no empezar. Pero si Titín es muy bueno. Ven conmigo. Ahora te vas a tu casa con tus papás, que son muy cariñosos y muy buenos. Y después vendrás todas las tardes. ¿A jugar en el jardín con los chicos? Sí, con los chicos. Hasta mañana. Dame un beso. Otra, don Federico. Hasta mañana, Titín. A ver si aprendes a tratar a las criaturas. Tú eres el que tienes que aprender. Tú y tu hermana Julita. Anda, anda, coge al niño. Os habrá dado mucha guerra, ¿verdad? No. Sí. Vamos, anda, vamos. Anda, Titín, diles adiós. Adiós. Pobre Titín, con sus padres. Otra vez la misma vida. Pobre criatura. Hay mucha correspondencia atrasada. ¿Quiere que la terminemos de una vez? No, hoy no estoy ni para trabajar ni para pensar en nada. Usted también necesita descanso. En estos días apenas ha visto usted a su madre. Váyase a casa y mañana por la mañana, si no está usted cansada, venga usted y trabajaremos. Como usted quiera. Y si es por darme un descanso, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Federico, ¿qué quieres? Si no manda nada el señor, hoy es mi día de salir. Nada, puedes irte. Gracias, señor. Pero un momento. Dígame, el señor. Qué silencio la casa, ¿verdad, Juan? Parece que nos hemos quedado sordos. Lo extraña uno. Lo extraña el otro. La bulla, el ruido. Esto es lo natural. Tiene razón. Esto es lo natural. Puedes irte. Bien, señor. A mi casa. Vivo muy cerca. En la ciudad jardín. ¿Usted dirá? Usted sabe que Federico estaba para casarse conmigo. Ahora lo sé. Don Federico no me cuenta nunca sus cosas. Y agradecería usted que no mezclase para nada el nombre de don Federico con el mío. Yo no sé qué ha podido usted figurarse. ¿Por qué está ese niño en casa de Federico? Es mío. Ya sé que no. Es usted demasiado lista para eso. Si vos te insultar, me haré parar y... Tengo un poco de paciencia. Sé muy bien de quién es el niño. Creo que está usted equivocada. El niño está ya con sus padres, que se han reconciliado. Sí, una vez más. Otros parches al matrimonio por no dar qué decir. Pero el niño más tarde o más temprano volverá a casa de su verdadero padre. Insisto en que está usted equivocada. Y como el niño necesita una madre para completar el hogar, ¿quién mejor que usted? No siga usted. Se lo ruego. Sí, usted con la peor de las coqueterías. La coquetería de la virtud puede parecer a Federico la más a propósito para ese papel maternal que ha sabido usted representar tan bien estos días. No siga usted. No la escucho más. Ya hemos llegado a mi casa. ¿Vive usted en esta calle? Sí. Comprendo que desee usted vivir en otra mejor. ¡Pare usted! Clarita, hija. ¿Cómo estás, madre? Ya lo ves, no te esperaba tan pronto. Ya andaba plantón algún pelano. ¡Cállate! Hoy se han llevado los padres al niño. Don Federico habrá creído sin duda que estaba algo cansada de estos días y me ha dado unas vacaciones. ¿Quieres tomar algo? No, no tengo nada. ¿Qué te pasa? Tienes mala cara. Cara de haber llorado. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres que me pase? El niño le había tomado cariño.
Él también a mí. He sentido que se lo llevara. Por eso he llorado un poco. ¿Qué hija tan buena tengo? Para lo que sirve ser buena. ¿Lo ves? A ti te pasa algo que no quieres decir. Me pasa que ya no puedo ir a trabajar a casa de don Federico. Mañana iré a decirle que no vuelvo más. ¿Qué dices? ¿Acaso don Federico? No, madre. Él no tiene la culpa. Tampoco la tengo yo. Es que la gente es mala. Buenos días, Juan. Buenos días, señorita Clarita. Ha madrugado usted mucho. No despierte usted al señor si está dormido. Esperaré. Para mí que ya se ha levantado. Al menos le he sentido andar por la habitación. A no ser que haya vuelto a acostarse. Anoche se acostó muy temprano, pero luego se levantó, salió a la calle y a su regreso estuvo escribiendo y leyendo hasta... El señor está muy nervioso y disgustado, como todos en la casa. Parece que nos hemos quedado sordos. Se le echa mucho de menos. ¿Verdad que sí? Aunque no sea más que por lo que daba que hacer. A usted más que a nadie. Usted será la que más le eche de menos. Sí. Pobre Titín. Me acuerdo mucho de él. Buenos días. Buenos días. ¿Manda algo el señor? Nada, puede retirar. Bien, señor. Ahí tiene usted unas cartas. Voy a contestar estas. Mucho trabajo atrasado. A ver si quiere Dios que nos pongamos al día. Escriba usted. Banca Suárez y compañía. En contestación a su demanda, tengo el sentimiento de comunicarle... No se sienta usted. Usted perdone, don Federico, pero yo no he venido a trabajar, sino a despedirme. Tal vez le sorprenda mi actitud. Bueno, ¿que acaso sea la explicación de esa actitud? Sí, sabía usted. Supongo con quien ha hablado, aunque no sé lo que pueda haberle dicho. ¿La conversación que ha tenido usted en su coche? ¿La verdad de esa conversación? Supongo que sí, porque no la favorece en nada. Entonces comprenderá que yo no puedo seguir en mi cargo, que yo no puedo volver a esta casa. Sí, no es posible que siga usted siendo mi secretaria. Después de la conversación que he tenido con esa señorita, con Leonor, mi resolución es decisiva. Queda despedida la secretaria. Entonces, adiós. ¡Titín! ¡Nuestro Titín! Perdona, chico. ¿Otra pelea? No. Además no venimos a dejarle. Es que al desempaquetar los juguetes ha visto que le faltaba no sabemos el qué. Y no lo dejaba en paz hasta que veníamos a buscarlo. ¡Qué criatura! Por supuesto, no tiene la culpa. ¿Qué juguete es ese, Titín? Un pañuelo muy bonito que da vuelta. ¡Ah, yo sé dónde está! Vamos a buscarlo. Vamos a ver si lo encontramos. Ese muñeco era muy malo y seguro que se ha escondido. ¿Es este? Sí. Y con tantos juguetes mejores y más bonitos, ¿por qué tenías tanto afán por este muñeco? Porque tiene un secreto. ¿Era un recuerdo de usted? ¿Serviría como pulsera de pedida? Don Federico. ¿Qué pasa? Tú y tú. No digas que soy yo la que le consiente. Si le reprendo, tú siempre me llevas la contraria. ¿Cómo quieres que te respete? ¿Pero cómo me va a respetar oyéndote a ti? Pero si porque no lo oiga el niño, me callo todo lo que te tenía que decir. ¿A mí? ¿El qué? Lo que me callo. Ah, tú no te has callado la vida. Ajá, afortunadamente. Ah, sí, claro. ¿Para qué me habré casado yo con la radio? Calla, estúpido. Como todos los días. No te asustes, Titín. No, si tendrá que quedarse aquí para siempre. No me preocupa, porque esta casa tendrá pronto una señora. Una señora de su casa. Tú. ¿Y algún día habrá niños también aquí con quienes poder jugar? ¿Muchos niños? Los que Dios quiera.